Como le contábamos hace algunos minutos atrás, la presidenta Jeanine Áñez en la jornada de ayer dio a conocer a través de un mensaje presidencial nuevas medidas que se van a tomar a partir de ahora, nuevos bonos además, y de alguna manera también ha dado a conocer que los bonos que ya estaban, algunos van a ampliarse, van a ampliarse un público un poco más extenso. Vamos a conocer a continuación en detalle esto que le estamos contando. Bono canasta familiar. Este bono, que es de 400 bolivianos, se entregan a quienes perciben la renta dignidad, pero sin jubilación u otra renta. Además, quienes reciben el bono Juana Azurduy para personas con discapacidad. Recordemos que este bono se comenzó a pagar el 3 de abril y las personas tienen 90 días para cobrarlo en cualquier entidad financiera del país. Seguimos revisando todos estos bonos anunciados por la presidenta Jeanine Áñez. Este bono es de 500 bolivianos, le hablamos del bono familia. Está destinado a familias con hijos en establecimientos educativos del nivel inicial hasta la secundaria y que estudian en el sistema público. Se anunció también posteriormente que se van a beneficiar las familias con hijos en colegios privados y estudiantes de centros de educación alternativa y especial. El bono familia deberá comenzar a pagarse desde hoy, miércoles 15 de abril, excepto los estudiantes de centros de educación alternativa y especial, quienes van a poder cobrar este beneficio desde el 18 de mayo. Atención. Seguimos revisando. Este fue el bono que nuevo, digamos, el sorpresa que ha anunciado la presidenta Jeanine Áñez en la jornada de ayer. Bono universal. Atención, porque este beneficio es de 500 bolivianos y es para todos los bolivianos que no reciben ninguno de los dos anteriores bonos. Es decir, bono canasta familiar y bono familia. Ni renta del Estado, ni salario público o privado. Este bono es para todas las personas que no reciben ningún tipo de ingreso. Requisitos para cobrar son, atención, ser boliviano, carnet de identidad y no estar en los grupos de personas que reciben los anteriores bonos o rentas. El bono universal se va a comenzar a pagar desde el próximo jueves 30 de abril.